Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los retos del trabajo social ante la emergencia sociosanitaria y educativa, una mirada desde las universidades. Para platicar sobre este tema, contamos con dos invitados, eh, expertas y expertos en el tema, eh, a quienes me permito presentar. En primer lugar, está con nosotros la maestra Carmen Casas Ratia. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Estudios de doctorado en trabajo social en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y actualmente es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM y presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. Y ha encabezado diversos proyectos eh, académicos e institucionales en temas de género, juventudes, prevención del delito y familias. Bienvenida, Carmen. Eh, Muy mil, mil gracias por la invitación, querido Melchor. Gracias. gracias doctor. Luis. Muy bien. Y pues desde Estados Unidos nos acompaña el doctor Luis Torres Ostos. Él es decano fundador y profesor en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Texas en Rio Grande Valley, en Edinburgh, eh, en Texas, en Estados Unidos. Investiga en equidades de salud y determinantes sociales de la salud en comunidades hispanas e iniciativas de participación comunitaria de, de, destinadas a desarrollar resiliencia. Originalmente de Puerto Rico, tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York y más de 30 años de experiencia clínica, docente de investigación y administrativa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Un gusto inmenso estar con ustedes de Estados Unidos, pero casi México. Estoy a, a 15 minutos de la frontera y a media hora de Reynosa, así que estoy casi con ustedes allá. Un placer inmenso acompañarles hoy. Sí, entonces, el tema de trabajo social. A mí me parece fascinante, ¿no? Porque es un concepto que las dos palabras por sí solas, algún segmento de la sociedad no las ubica como una disciplina académica, formal, profesional, trayectoria de vida. Y yo creo que es una de las profesiones más importantes en este siglo y para el futuro, ante los enormes retos sociales que tenemos. Entonces les preguntaría primero, Carmen, ¿a qué le llaman actualmente? Trabajo social. Eh, ¿Cuál es la idea de, esta, de este campo del, del saber humano y cuál sería el papel de los egresados de esta carrera en, en la sociedad moderna? Muchas gracias eh, por, la, por la pregunta y, y nuevamente por la invitación. Pues eh, realmente trabajo social la debemos entender como una profesión y una disciplina con profunda vocación por lo social. Quisiera eh, coincidir con eh, una visión actual que promueve la Organización de las Naciones Unidas, en la que enfatiza que las y los profesionales de trabajo social son importantes para el desarrollo de la dignidad de las personas, la responsabilidad ambiental y el cuidado de los entornos sociales y comunitarios. Trabajo social históricamente ha tenido un fuerte compromiso con una agenda de paz, de defensa de derechos humanos y está estrictamente vinculada con procesos de educación, de desarrollo de las comunidades, potenciando sobre todo las habilidades y las estrategias de intervención para la transformación integral de las realidades sociales adversas que pudiera parecer como una un reto eh, inalcanzable o difícil de poder lograr, pero que realmente en estos contextos tan complejos que enfrentan personas, familias, y particularmente grupos vulnerables, su formación y la forma en la que eh, se ha estructurado el desarrollo, ya a, en el caso de México, a casi 50 años de la creación de, de esta licenciatura, a diferencia de otros profesionales, inciden en lo social, inciden en sus contextos, en sus entornos un poco citando y parafraseando a la maestra Nelia Tello, reconociendo sus contextos, la situación, problema en la que se enfrentan y poniendo en el centro el sujeto al sujeto social. Eh, justo para ello, pues goza de un marco teórico metodológico y que también a partir de otras disciplinas que le apoyan, como lo son la economía, la sociología, la ciencia política, la filosofía, la pedagogía, la administración, el derecho, la sociología, por eso lo hace multidisciplinaria, ¿no? Eh, con un potencial que desarrolla y que eh, integra estas capacidades que permiten incidir en la práctica social, que realmente eso es el enfoque principal y el, el, el puente de diálogo porque incide en las problemáticas eh, sociales, ¿no? en las demandas con las familias, con las personas, eh, en, en sus diferentes contextos. Serían eh, esas mis primeras reflexiones. Muchas gracias Carmen. Sí, de hecho, pues ya ven que co como los medios de comunicación, la televisión y el cine van construyendo las percepciones de la realidad de las personas, ¿no? y, y habitualmente cuando un, cualquier persona piensa en un trabajador o una trabajadora social, ubica estas escenas de las memorias que hemos visto en, en diferentes escenarios, pero eh, no todos están tan conscientes del enorme reto al que se enfrentan ustedes como profesión. Luis, Luis ¿qué, ¿qué agregarías a lo que dijo? Usted? Sí, el punto tuyo me lleva a, a, a donde quería yo reflexionar. En principio, completamente de acuerdo con, con la directora Carmen, de, 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 el, el, eh, de el, el, el fundamento, la razón de ser del trabajo social como profesión de, de práctica, como disciplina científica. Eh, eh, nosotros acá, del trabajo social tiene ya más, más de 100 años y, e inició precisamente con trabajo social comunitario con un lente de, de derechos humanos y de justicia social y como todo a lo largo del tiempo va evolucionando verdad del lado de acá de la frontera en estados unidos eh, cómo se cómo se consiguen estas metas eh, cambian eh, 80 por primero eh, a nivel de de los requisitos para ejercer el, el grado terminal en estados unidos para ejercer independientemente como profesional del trabajo social es la maestría, no la licenciatura. hay algunos estados donde puede sacar una, una licencia, un permiso del estado para ejercer a nivel de la licenciatura, pero eh, en la mayoría de los estados la, la, la maestría es lo que se requiere. y entonces en la, en la, en los, los eh, trabajadores sociales que practican a nivel de la licenciatura practican lo que aquí se llama un, un modelo más generalista, Man, manejo de casos, trabajo con comunidades, etcétera, y lo que practican a nivel de la maestría es un modelo más avanzado. Y esos a nivel de maestría que practican de manera avanzada se dividen en dos, en dos grandes grupos, aproximadamente... 80% de los, de los egresados de, de maestría en trabajo social estudiaron lo que se llama trabajo social clínico o trabajo social micro o práctica directa. Entonces son gente que quieren hacer consejería, quieren trabajar en escuelas como trabajadores o trabajadores sociales escolares, en hospitales, en programas de, de, de abuso de sustancias, por ejemplo, practicando directamente con individuos, con parejas, con familias, con niños. Personas de la edad etcétera. Aproximadamente 20% eh, estudian lo que se llama trabajo social comunitario, trabajo social macro se le llama también. Y estos son personas que quieren trabajar en, en un marco más de, de incidencia, desarrollo de comunidades, de resiliencia, trabajo social político, trabajan con, con oficiales electos como sus expertos en diferentes materias, etcétera. Uno de los retos que, que dos retos que se me ocurren Melchor mientras hablabas eh, tú y ahorita mientras hablaba la directora Carmen eh, uno es como a veces dañamos la cosa por usar una expresión de Puerto Rico eh, eh, en la capacitación verdad Lo, las personas vienen a nosotros con con este hambre y este apetito de de entrar a esta profesión y la forma como los capacitamos a veces eh, eh, creamos retos porque en la realidad en la práctica el trabajo social clínico micro de práctica directa y el trabajo social macro comunitario van de la mano. Tú no puedes trabajar con un individuo que llega a ti con problemas sin necesariamente trabajar en cómo esos problemas causaron lo que el individuo está. Está, está experimentando y cómo vas a poder resolver este problema si no también resuelves las causas ¿eh? el trabajo social macro comunitario y viceversa tú no puedes incidir a nivel, a nivel de sociedad a nivel de estructuras macro sin sin perder de cuenta cómo vas a impactar al individuo, a la familia, a las comunidades, ¿verdad? O sea, van de la mano, pero por eso de la capacitación los separamos y después los dejamos que, que busquen la integración por su cuenta y ese es un reto grandísimo. El segundo punto para cerrar mi, mi primera reflexión es el, el trabajo social del lado de acá tiene un problema de imagen pública tremenda. Si tú paras a cualquier persona en la, en la calle y le preguntas, oye, Fulano, Sutana, ¿qué hace un trabajador social? ¿Qué hace una trabajadora social? Nueve de cada diez personas te van a decir, ah, esos son los que le quitan los niños a las familias cuando hay un problema de abuso, de negligencia, etcétera, ¿verdad? Definitivamente, el, el campo del bienestar y la protección de la niñez y de la adolescencia es uno de los campos donde más emplean trabajadores y trabajadores sociales. Pero los profesionales del trabajo social los puedes encontrar en todos lados: eh, en, en clínicas, en hospitales, en, en universidades, en agencias, en empresas multimillonarias que, que están eh, en, eh, enfocadas en, en lo, que, lo que se llama uh, 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 social entrepreneurship, ¿verdad? La, la, los, los negocios con con un lente de responsabilidad social y ellos no saben cómo hacerlo porque el problema de ellos, el reto de ellos es cómo, cómo maximizar las ganancias, a quienes contratan para tratar de ver cómo tú puedes tener sostenibilidad, cómo tú puedes aumentar tus ganancias, proteger el, pl el planeta y proteger a nuestra gente. Llaman a los trabajadores y las trabajadoras sociales porque ellos sí saben trabajar este tema. Así que tenemos, tenemos que cambiar ese lente de, de qué es lo que hace el profesional del trabajo social muchas gracias, luis. Eh, a, a continuación, vamos a, a escuchar a una trabajadora social sobre qué retos ha enfrentado en estos tiempos de la pandemia. bueno, eh, aquí es muy claro en el caso de, de la visión de la onu que tiene eh, que promueve precisamente la justicia social y el derecho internacional. En sus tres pilares de trabajo, paz y seguridad internacional, progreso y desarrollo económico y social, y sobre todo el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí, por supuesto, hay una confluencia entre lo que la definición global de trabajo social eh, desde 2014 se ha dado esta discusión y, por supuesto, confluye en la visión que tiene precisamente la ONU. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y empoderamiento y la liberación de las personas. Por supuesto, los principios de justicia social y derechos humanos. Ahí está la fuerte confluencia con la visión de la ONU. Y hay otros elementos que se eh, llevan a cabo en el caso o a la hora de la formación de las y los trabajadores sociales con esta definición, ¿verdad? Y por supuesto que es en este caso enfrentar todas las estructuras para los desafíos de la vida y por supuesto mejorar el bienestar social. Y esa es una visión de la ONU. Bueno, aquí a partir eh, de la pandemia nosotros eh, hemos desde la profesión hecho algunas innovaciones, bueno, la pandemia nos obligó, ¿verdad? Ante esta problemática social, debemos colocar en el centro de la reflexión algunos aciertos, tales como el sentido de nuestra intervención social, los contextos donde intervenimos y la forma como estamos pensando y repensando nuestros objetos de intervención. Pero lo más importante de esta reflexión es el sujeto en la intervención, y las estrategias que estamos empleando para su abordaje. El confinamiento entonces se ha asumido por todos como una opción para proteger nuestras vidas. Pensar el trabajo social en el marco de una coyuntura remite a repensar y reinventar nuevas estrategias y metodologías para hacer de la práctica una práctica contextualizada a las realidades particulares vividas y cargadas de una opción de sentido humanitario. Y bueno, aquí hemos hecho algunos mmm, cambios también y algunas propuestas que ha habido en medio de esta pandemia, que tanto las diferentes organizaciones, colegios a nivel nacional e internacional han estado sumamente activos, movidos a pesar de la pandemia. Por lo tanto, eh, cabe destacar que se está trabajando en buscar soluciones a los planteamientos que hemos planteado, los anteriores. Contamos con estos organismos que mencionamos, como ACANIF, FENACOMEX, CONAC, RENIED, AMIES, la propia Escuela Nacional de Trabajo Social y la Asociación Latinoamericana ALAIS. Nosotros pretendemos responder con un alto nivel de eficiencia a las aplicaciones de las políticas sociales aportando sus resultados de investigación y propuestas de reformulación, así como realizar prácticas innovadoras que respondan de manera creativa y efectiva a las necesidades del presente y, por lo tanto, favorecer el acceso a servicios de salud a la población que históricamente ha estado al margen de ello, eliminando el aislamiento y siendo garantes de la salud como un derecho. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando del tema del trabajo social y los retos que se están viviendo eh, en la época de la pandemia. Eh, cuando inició la pandemia, uno de los considerados trabajadores esenciales precisamente fueron los y las trabajadores sociales en, en todos los países, porque a pesar de que no están mucho en los medios, sí forman parte de ese engranaje o pegamento social indispensable para, para que funcionemos como sociedad. Entonces, yo les preguntaría, Luis, ¿qué, ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué, qué contenidos o competencias? Como, ¿Cómo qué ven eh, las personas que estudian esta profesión y qué retos están viviendo en la actualidad con la, con la pandemia? Eh, Tres cositas nada más que quiero decir rápidamente en términos de la capacitación y de aprendizaje. Primero, eh, teorías. Se aprende mucha teoría. Eh, la, la teoría es el fundamento de todo lo que hacemos, diferentes teorías de, de desarrollo humano, de cambio de conducta, eh, de, 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 la, de opresión, de justicia. Eh, segundo, se aprenden destrezas, modelos de intervención y cómo aplicar esos modelos de intervención. Y tercero, que es importantísimo por lo que estamos viviendo en, en esta emergencia sanitaria, se aprende el autocuidado. El, el trabajo social es una de las disciplinas que más se enfoca en esta cuestión de que para poder servirle bien a la gente con la que trabajamos, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y, eh, y ese ha sido uno de los retos más grandes de estos últimos dos años, dos años de, del primer caso que apareció del virus en, en Wuhan. Y eh, como, como bien decíamos ahorita, los trabajadores sociales se han considerado indispensables, aunque lamentablemente ni se les ha pagado ni se les ha tratado con, con el respeto que se merece por ser trabajadores indispensables. Y, y el profesional del trabajo social da de sí mismo, de sí misma, hasta que le duele. Y uno de los retos más grandes que hemos tenido es exhortar que, que, que los profesionales se cuiden ellos mismos, que, que reconozcan que si se enferman, si se mueren, entonces no podemos ayudar a nadie. Así es, Luis, y si es todo un reto. Carmen, ¿qué comentarias sobre estos puntos? Bueno, viene a mi mente y un poco como la historia del trabajo social y cómo se ha venido construyendo con el paso del tiempo, ¿no? El trabajo social inicia... Eh, justo también en una carrera técnica, no, eh, en una posición eh, asistencialista, ¿no? que en algún momento ha tenido que sobrepasar una serie de retos y de eh, pues, definiciones conceptuales a partir de la reconceptualización para poder llegar a que, eh, como bien lo ha dicho eh, luis, pues tengamos una fortaleza teórico-metodológica que nos permita incidir en los problemas sociales, en lo, con los diferentes sectores de la población, a partir de pues, las diversas problemáticas que inciden eh, justamente en sus contextos, eh, independientemente en donde se encuentre la persona, ¿no? que eh, eh, al final pues, tendremos que tomar en cuenta todo ello para eh, construir. La, el plan de estudios que está atravesando su formación. En el caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, que además es, eh, tiene a su cargo eh, la presidencia de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, con más de 30 entidades eh, nacionales eh, de, de trabajo social. Eh, su formación está muy vinculada justo eh, en el hacer, pero con base en una un referente teórico-metodológico que nos lleva a fortalecer con eh, aportes de otras disciplinas y de la suya propia. Son nueve semestres, apenas tuvimos una modificación que actualiza las eh, la sustancia de su formación en tres aspectos fundamentales, ¿no? Que tiene que ver con eh, tanto cuestiones relacionadas con el trabajo social disciplinares como ya lo ha comentado eh, Luis en la parte del trabajo social en la atención individualizada o con casos, en comunidades, en territorio, con regiones, en institución, pero también va, eh, integra una serie de asignaturas optativas que eh, apuntan a dar respuestas a un contexto, un contexto de violencias, de diversidades, de atención a grupos vulnerables, de, eh, pues, eh, en sus diferentes marcos, personas mayores. Eh, mujeres, eh, migrantes, violencias, inciden en diversos planos, ¿no? Y parte de esta modificación que eh, pues tiene pues, un año, ¿no? Que tenemos este plan de estudios modificado, eh, integra justamente estas vertientes en una formación prof que profesionaliza o que profundiza, ¿no? para que el quehacer del trabajo social en esta multidisciplina encuentre su especificidad. Efectivamente ha sido complejo, incluso en la misma universidad, de repente identificar y reconocer los alcances del trabajo social, ¿no? Y ahora, en este contexto de pandemia, creo que ha sido más que eh, una situación eh, de conflicto, una gran oportunidad para poder hacer visibilizar o, o, o que se visibilice ¿no? mayormente eh, la función del trabajo social en la atención en las familias, ha sido quien ha tenido esa sensibilidad para acercarse a esos espacios en este entorno de enfermedad tan drástico que vivimos. Entonces, creo que eh, nos apunta a tener una visión mucho más amplia del trabajo social y no solo, como bien decía Luis, en los entornos de salud. Hay otras áreas de intervención, ¿no? como eh, pues eh, la parte legal, la parte de la mediación, el peritaje social, eh, eh, también en la parte de educación, ¿no? en los esquemas laborales, en organizaciones de la sociedad civil y como eh, un actor fundamental que tendría que estar puesto no solamente en la primera línea de salud, sino en la primera línea de la toma de decisiones de la reconstrucción del tejido social tan fragmentado incluso desde antes de la pandemia. Definición y diseño de políticas públicas, de programas sociales. Creo que eso es algo que tendremos que estar este, apuntando mucho del trabajo social, ¿no? Sus alcances en los diferentes planos, no solamente en el área de la salud. Perdón por extenderme. No, está muy bien. Si es que obviamente el tema da para mucho, pero... Eh, eh, es que me pongo a pensar, cuando uno requiere algo, un problema de salud, pues voy con el médico, un problema legal, voy con el abogado, algo eléctrico, con el electricista, eh, pero percibo que el tra los trabajadores y trabajadores sociales están insertos en las organizaciones y, y se enfrenta uno a ellos como usuario de cualquier parte del de, de entramado social este, y, y al, de principio... El ciudadano común y corriente como que no sabe qué esperar del trabajo social y como dijo Luis hace rato puede ser esta sensación así como de que me quieren quitar a mis niños o en los juicios de divorcio, qué sé yo, no tantos temas tan complejos. Pues, eh, Luis, ¿cómo, ¿cómo sientes que la pandemia está transformando el reto de este ejercicio profesional? Porque eh, les digo, después de ver lo que hacen los y las profesionales de trabajo social, caray, como que tienen esa nobleza intrínseca que uno quisiera ver en todas las demás profesiones. Yeah. Bueno, si, si algo caracteriza a la práctica, a la, a la, a la, práctica, la disciplina, es la, es la profesión, ¿verdad? Cuando, cuando nos movimos a esta, este, este nuevo modo de... De hacer el trabajo en marzo del, del 2020, de literalmente de una semana para la otra, vamos a cerrar y cuando regresemos, eh, venimos eh, virtualmente, eh, arrancamos. Y a, acá hemos usado una expresión mucho de que eh, estábamos construyendo el avión mientras lo volábamos. Ya, está, ya estábamos en el aire, ¿verdad? Y estábamos construyendo el avión. Y, y hicimos. Una labor increíble para terminar eh, eh, esos meses de, de marzo, abril, mayo, llegar al verano y comenzar a prepararnos para cuando llegara acá el ciclo de otoño. Y ya llevamos eh, eh, un, un año y medio en esta, 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 esta nueva normalidad y creo que hemos aprendido. Eh, a trabajar más eficientemente a través de estas plataformas, hemos, hemos podido reconocer las fortalezas que existen en estas plataformas y también la, lo, los, sus retos y sus debilidades, ¿verdad? Eh, son buenas para algunas cosas, no son buenas para, so, para otras. Eh, un, fueron, trabajadores sociales fueron eh, los primeros desde, desde el lente de vista de justicia social que hablaba Carmen ahorita, que dijimos: espérate, pero esto va a crear más inequidad. No todo el mundo tiene acceso a wifi a Internet, no todo el mundo tiene computadoras en su casa. Aún familias que a lo mejor tienen una computadora, tienen cinco chicos o chicas que, que están tratando todos de estudiar en línea a la misma vez. O sea que, que, que hemos hemos eh, reconocido e incidido, creado, pro, creado programas eh, para tratar de disminuir el impacto porque la, la pandemia de muchas maneras ha, ha abierto esas brechas, esas inequidades y ha creado más injusticia social, ¿no? Y, y el trabajo social es una de las disciplinas que, que, que lo ha nombrado y que está otra, haciendo incidencia en ese campo. Así es, pues a continuación vamos a pasar a una pausa. Y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el trabajo social y el impacto de la emergencia sociosanitaria en su ejercicio, en su aprendizaje, en su evaluación. Pues comentaba Luis en el bloque anterior los retos que han vivido con la eh, transformación vital que implicó el confinamiento y la atención del trabajo social con pues, todas las personas que dependen de ellas y ellos para eh, continuar en el proceso de la vida. ¿eh? Pues, Carmen, ¿qué, ¿qué comentarios tendrías a ese respecto? Muchas gracias. Pues quisiera comentarlo en dos vertientes. Una de ellas es estos retos que, eh, pues en la parte de la formación profesional nos ha dejado este confinamiento y, por supuesto, esta contingencia. Y la otra es en el desarrollo mismo profesional. En la parte de la educación, me parece que eh, principalmente el reto que vivimos desde esta escuela a mi cargo, es en el centro de la práctica escolar. Es una formación que inicia con la práctica escolar desde el cuarto semestre. Prácticamente, valga la redundancia, es el eje o la columna vertebral, le llamamos, la práctica escolar de la formación de trabajo social. Atraviesa esta formación ¿no? y se integra en, esta, en este vínculo con asignaturas teóricas. Tanto en la parte eh, profesional, ¿no? en, en cuatro áreas de conocimiento, que es eh, pues de la disciplina, de la metodología y práctica en trabajo social, y eh, pues en la parte eh, de política social, sujetos sociales. En este sentido, eh, lo que eh, tenemos co bueno, tuvimos como un reto y, y muy importante es cómo llegar a los espacios de la práctica, que es en comunidad, por ejemplo, ¿no? en el cuarto semestre, en región y en las instituciones en este eh, confinamiento. Tuvimos que hacer una serie de implementaciones eh, también utilizar la creatividad para eh, incorporar con el profesorado diferentes estrategias de acercamiento con el trabajo social en la atención individualizada con estos medios por WhatsApp por Facebook por Instagram tratando de eh, pues acercarnos a los diferentes espacios apenas les comparto he tenido acercamientos con estos grupos escolares con eh, diferentes grupos de la población en donde hicieron este trabajo en comunidad utilizando las redes sociales ¿no? con familias con personas mayores con migrantes con eh, personas en condición de calle con personas que se dedican al comercio sexual con todos estos grupos de la población en donde incide el trabajo social entonces cómo hacer eh, el trabajo social en la atención individualizada, con grupos, la etnografía y toda esta serie de herramientas ¿no? que también las tecnologías nos han habilitado para poder trascender en la formación. Eh, hay una apuesta importante que hemos venido trabajando con diferentes universidades, incluso acabamos de inaugurar, les comparto el día de ayer, un seminario de trabajo social digital latinoamericano que eh, su apuesta principal justamente es cómo incorporamos el uso de las tecnologías al hacer del trabajo social a través de estas estrategias de estos métodos procedimientos modelos no que con esta eh, interacción eh, sea haga más asequible eh, los servicios sociales para la población, que esa es la parte de eh, segunda de mi intervención. Estos retos ya en la intervención profesional, cómo acercarnos y cómo tuvimos que vivir, ¿no? En esto les decía yo eh, hace un rato, en este acercamiento de las familias, cuando eh, en sus entornos, en este marco de, eh, de enfermedad, ¿no? que eh, pues vivimos que solamente tenían a este profesional de la salud con la sensibilidad y con esta co eh, cohesión ¿no? hacia lo social o humano que permitía tener una última despedida una última ¿no? un último acercamiento un procesamiento del duelo o de vivir la, eh, la enfermedad con el otro, ¿no? Que finalmente creo que aquí tiene mucho que ver este lema que desde el trabajo social internacional tenemos de Ubuntu, que es eh, soy porque nosotros somos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos implica vernos a través del otro y trabajar para el otro, pero con una serie de herramientas que nos permitan pues trascender nuestra nuestra profesión hacia la intervención en los espacios en la práctica creo que esos son los dos retos pues que eh, hemos tenido que afrontar con mayores dificultad, dificultades y quedaron muchos colegas desafortunadamente en este camino que se vieron afectados y pues vaya para ellos pues un, un abrazo fraterno en donde quiera que estén muchas gracias Carmen sí ha sido pues la, la... La pandemia o la sindemia, viéndolo como algo eh, realmente pavorosamente que ha afectado de una manera enorme todo el tejido social, eh, yo creo que eh, tenemos esta especie de burnout, desgaste profesional, unas profesiones más que otras, pero en particular la de ustedes en donde este fenómeno que he visto en muchas profesiones que se llama la fatiga de compasión cuando la gente se cansa de estar de tener compasión por el otro este, yo creo que si en alguien no, no debe de ocurrir es, es en, en trabajo social qué podrían hacer las universidades luis para pues aprender de lo vivido y mejorar la formación de, de este grupo profesional para ahora sí que para beneficio de la sociedad Aún, aún más allá de la fatiga, eh, Melchor, el, 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 la, la retraumatización o la traumatización de muchos profesionales del trabajo social y de nuestros estudiantes que también han seguido haciendo sus prácticas en medio de todo esto. Mira, es importante reconocer... Que eh, yo, yo siempre digo, nosotros no escogemos nuestras carreras, nos escogen a nosotros. Muchos y muchas profesionales del trabajo social decidieron entrar a la carrera porque habían sido tocados o tocadas en, en sus vidas personales, en sus familias o, o familiares que habían sido impactados por, por trauma, por opresión, por condiciones de salud mental, por experiencias de abuso, etcétera. Y entonces, en, en medio de lo que hemos estado viviendo en, en este último año, Año y medio en particular, es importantísimo que fortalezcamos a la misma vez que capacitamos, ¿verdad? Y eso es una de, la cosa, de las cosas que, hemos, que yo creo que hemos hecho bien de, del lado de acá, muchos programas de trabajo social. Re reconocer que, mire, en, 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 particularmente a nivel de la licenciatura, eh, a veces tú hablas con un maestro de inglés y dice: Mira, yo, mi, tra mi trabajo es enseñarle inglés. Yo no quiero saber lo que está pasando en tu vida, mientras menos yo sepa, mejor todavía. O mi trabajo es enseñarte cálculo, o mi trabajo es enseñarte lo que sea. Tú nunca vas a encontrar a, a, a un profesor, profesora, en un programa de trabajo social, que va a decir, mi, pro, mi problema es enseñarte teoría, mi problema es enseñarte de terapia de familia, lo demás no me importa, todo importa. Todo es importante. Nosotros reconocemos que si, que, si, que si el estudiante, la persona que se está formando, no está lidiando de manera saludable con los retos que tiene en su vida. Eh, van a terminar mal ellos y no van a poder ayudar a nadie. Y eso es también eh, eh, cierto del que está practicando, la que está practicando ya la, la carrera de trabajo social, supervisando a, no, a nuestros estudiantes en sus agencias, etcétera, O sea que nosotros, sí, sí, nuestro rol es capacitar, formar, enseñar teoría, enseñar métodos, enseñar modelos, eh, supervisar, asegurarnos que, que los practican. Eh, con, con un nivel de, de, de profesionalismo y de capacidad, pero a la misma vez ayudarles a buscar los servicios que ellos mismos necesitan. Eh, somos, eh, decimos eh, en Puerto Rico decimos el mecánico siempre tiene el peor carro, el zapatero los peores zapatos. Los que trabajamos en estos campos de salud mental, de fortalecimiento comunitario, de justicia social, no nos podemos dar el lujo de poder tener la peor salud mental, no nos podemos dar el lujo de tener las peores vidas. Tenemos nosotros también que tener la fortaleza de reconocer, yo necesito ayuda y buscarla para poder seguir hacia adelante haciendo el trabajo que hacemos. Así es, sí es es que ahorita que lo comentas los médicos somos muy malos para tomar tratamientos y seguir indicaciones médicas, por cierto. Pues se, se nos termina el tiempo de este bloque, seguimos con Carmen en el siguiente bloque. Yo creo que los retos que existen y que se exacerban con la pandemia en términos de los aspectos financieros, presupuestales, de incentivos institucionales para las personas que se dedican a, a estas tareas, pues eh, no han desaparecido y ahí están. Platicamos de eso en el siguiente segmento. A continuación, vamos a escuchar a, a, a un docente que nos habla sobre las problemáticas que ha generado la pandemia en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Nosotros nos vinculamos directamente con las comunidades y nos vinculamos con las personas para la formación de los estudiantes. Entonces, de esta manera ha afectado la vinculación directa con la población. Y pues a veces eso invisibiliza el trabajo de la comunidad. Eh, el ponernos en riesgo al, al acudir a las comunidades, pues nos ha detenido mucho. Y por otro lado, también el, el trabajo en línea ha implicado la, la posibilidad de formar a los estudiantes, principalmente aquellos que están en presencial. Han tenido que formarse, han tenido que establecer una relación y una dinámica autodidacta y eso ha sido también una circunstancia que nos ha ido afectando creo que en términos generales estos dos ejes han sido muy muy importantes el otro es la vinculación directa entre los estudiantes y su conocimiento es muy muy curioso que en un año no conozcan a sus compañeros de manera directa y no conozcan a sus profesores o profesoras eh, no hemos podido estar en una relación eh, cara a cara sino en general ha sido a través de las redes entonces esto nos genera pues una cierta eh, expectativa no de quiénes son nuestros maestros quiénes son nuestros estudiantes quiénes son el grupo que formamos parte no dentro de la, del aula primeramente los, las prácticas pues ya no se dieron de manera este presencial no fueron a distancia y se fueron presentando cambios eh, pues perdimos el contacto eh, físico, con, en este caso con los, con los grupos de alumnos con los que veníamos trabajando. Sin embargo, pues eso no quedó ahí, ¿no? El mismo ritmo nos, ahora sí que nos obligó a, ir, a ser creativos, a buscar estrategias para poder ir solucionándolas. El enlace, el contacto, el apoyo de los asesores que en su momento tuve para que pudiéramos desarrollar las actividades, fue de mucha ayuda. En lo que respecta a la cuestión laboral, y lo puedo decir así, laboral, mezclándolo con lo que es el servicio social, pues la verdad, este, pues sí, en un momento cuando... Tuvimos que enfrentarnos a una situación que no nos había tocado vivir anteriormente, pues tuvimos que ponernos de acuerdo para poder abordar este, los procesos, cómo lo íbamos a trabajar. Eh, desde luego, sufrieron cambios porque en la cuestión de los pacientes habría que cuidar también la salud de ellos y de nosotros. Pues desde un principio, creo que esta carrera eh, nos permite como profesionistas crear ese vínculo entre la población, sobre todo entre los grupos más vulnerables, con instituciones que pueden brindarles apoyo para para que ellos tengan así como una mejor calidad de vida. Justamente cuando empezó la pandemia, yo estaba eh, iniciando mi, mis prácticas y mi servicio social simultáneamente en esta institución, en un centro de atención primaria en adicciones. Y entonces pues tuve que hacer como un cortito tiempo eh, de manera presencial y el resto de manera a distancia, lo cual pues sí como que truncó la parte de la experiencia eh, ya dentro de una institución, pero gracias a mi, mi experiencia como estudiante eso ayer, pues tenía las herramientas para poder continuar con este proceso de servicio social y práctica. Lo hice a distancia y sí fue difícil en un principio, pero posteriormente pues fuimos... Utilizando diferentes eh, eh, medios digitales para pues, lograr culminar con, con ambas, con la práctica como el servicio social. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema del trabajo social. Eh, comentábamos en el bloque anterior la gran cantidad de retos financieros, presupuestales, de incentivos organizacionales en términos de puestos laborales para estos profesionistas y los aspectos culturales del currículo oculto, lo que piensan las familias, la sociedad so, sobre el tema, ¿no? Y, y no hay que eh, descuidar el aspecto del género también, a ver si pudieran tocar un poquito ese punto, ¿no? Pues Carmen, si sigues con, con, con esta idea, ¿cómo ves? Claro, no, pues eh, creo que es muy importante. Y reconocer que eh, la escuela y la formación de trabajo social ha marcado eh, pautas muy importantes. ¿no? Eh, en, en el tema, por ejemplo, de género, eh, pues es eh, una de las entidades, eh, si no es que la primera, en incorporar en su currículum eh, en la asignatura de género como obligatoria. Esto con la modificación del plan de estudios lo incorpora, incorpora también una gama de asignaturas optativas que tiene que ver con violencias, que tiene que ver con eh, identidades, eh, con eh, inclusión, con eh, pues una serie de, de aspectos que trastocan y que eh, integra sobre todo eh, y que pone un especial énfasis en el género. Eh, es una deuda ¿no? que creo que tenemos en el mundo, ¿no? en el país, esta eh, parte de seguir atendiendo la problemática de las violencias, la seguridad para todas y todos. Y realmente esto tendremos que seguirlo trabajando. La escuela tiene un centro de estudios en, y de investigación en temas de género y tiene una unidad para la igualdad de género que nos ha permitido dar un acompañamiento y seguimiento a estos temas. Eh, en particular, me parece que eh, los retos que, a los cuales nos enfrentamos, eh, pues eh, a nivel de las diferentes entidades que integran la Reniest, pues vienen desde la parte, eh, yo lo enfocaría particularmente, de eh, planes y programas de estudio, cómo fortalecer la formación profesional de trabajo social para dar cuenta. A nuestras realidades y ahora ante este nuevo contexto con mayor fuerza y razón, ¿no? La parte de eh, la fortale el fortalecimiento de la identidad profesional, ¿no? Desde que eh, las alumnas eh, inician en este recorrido de querer conocer qué hace el trabajo social, cómo lo hace, ¿no? Y que vayan vinculándose en este eh, potencial que tiene hacia su formación y también, por supuesto, hacia la incidencia en los espacios laborales. Eh, y por, por último, me, me atrevería a, a comentar que necesitamos fortalecernos más como gremio. Creo que de repente eh, eh, pareciera que esta competencia que en algunas profesiones eh, les, les, les puede eh, ayudar a, a tener como una, eh, un fortalecimiento, a veces eh, nos, nos provoca como cierta incomodidad a trabajo social. Me parece que tendremos que aprender eh, a reconocer esa fortaleza que tenemos como gremio, eh, articulando los diferentes... Eh, áreas de intervención en salud, en educación, en el sistema eh, penitenciar, penitenciario, en seguridad, en gestión social, ¿no? En consultorías, que ahora también es un espacio y, y un área de oportunidad importante para el trabajo social, en, eh, pues desde la definición de proyectos y programas sociales hasta la ejecución de, de los mismos, ¿no? Entonces, creo que son varios los aspectos que tenemos como reto que tendremos que seguir construyendo desde las universidades. Muchas gracias, Carmen. Pues, como yo creo que ustedes como gremio sí nos inspiran o nos deberían inspirar a muchas de las demás profesiones a ser un poquito menos, perdón por usar la palabra, egoístas y, y reinventarnos, ¿no? Porque esta sí necesitamos tener fe en la humanidad y eh, ahora sí que resurgir de este fenómeno de la pandemia con muchos brillos. Pues le, para terminar el programa, Luis, eh, algunas reflexiones sobre, eh, ojalá que la sociedad se enterara más de lo que es el trabajo social, ¿qué, qué les dirías a, a la audiencia para motivar que sus hijos y sus hijas de las personas que nos ven se interesaran por el tema y exploraran tener esto como un proyecto de vida? Mira, yo diría que el, el, el profesional del trabajo social eh, históricamente ha sido el, el, el conductor o la conductora de, de la orquesta o de la sinfonía de todos lo, los servicios que recibimos nosotros eh, a lo largo de nuestra vida. Acá hay un énfasis cada vez más significativo en lo que llamamos eh, educación interprofesional y muchos de los organismos acreditadores en medicina, en farmacia, en enfermería, etcétera están requiriendo formación interprofesional. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras sociales los han estado haciendo desde el inicio de la profesión. Eh, Donde quiera, en cualquier eh, escenario en que se envuelve el profesional de trabajo social, siempre es la persona que está tratando de conectar los médicos, los psicólogos, la, la, los profesionales de enfermería, los de esta disciplina, los abogados, los, so, so, so buscando siempre... Eh, eh, ser el, el agente conector, la gente conector. Y eh, 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 pa, para poder lograr eso quiere decir que tenemos que aprender nuestra disciplina, nuestros marcos teóricos a profundidad, pero también hay que aprender un poquito más de las disciplinas de todas las personas con las que estamos trabajando. O sea que es, es, una, es una carrera bendecida de muchas maneras. Eh, a, a menudo decimos que si queremos cambiar el mundo de verdad, hay que ponerlo en manos de una persona formado o formada como trabajadora social. Y las agencias lo hacen todo el momento, en todo tiempo. Cuando un jefe, una jefe de agencia quiere de verdad lograr un cambio significativo, lo pone en las manos de alguien que se formó como profesional del trabajo social. Así que eh, sí, sí tenemos este problema de imagen, de relaciones públicas, pero es una, una carrera noble, eh, una carrera donde de verdad impactamos nuestra sociedad de manera positiva. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues Carmen, un comentario final. Yo lo, lo reduciría diciendo que es el tiempo de trabajo social. Es la oportunidad más grande que tenemos y la invitación es a sumarse ¿no? a una profesión que tiene toda una trayectoria de vida, que incide en las problemáticas sociales y que eh, debe tener una consideración mayor para las tomas de la toma de decisiones en eh, la parte de la reconstrucción del tejido social no solo por el covid sino por las problemáticas tan fuertes que se han derivado por años económicas sociales culturales de salud porque en todos los espacios como bien decías querido melchor está trabajo social. No hay un espacio en donde no nos ubiquemos, no solamente por esta eh, esencia que tiene de la definición ética en la, en la resolución de, de problemas sociales, sino por este sentido humano y que apunta al bienestar de las personas. Creo que pues no hay mayor invitación a sumarse a esta profesión que es por demás necesaria e importante para nuestro país y para nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí, Carmen, muchas gracias. Que escuchándolos, eh, ven que mucha gente de conducta organizacional habla de estos problemas endiabladamente complejos o que son retorcidos, algunos les llaman también, que, que no tienen una solución fácil, ¿no? Y, y donde se requieren precisamente personas que tengan esta visión integral de... de de servir como dijo luis no de, direct de directores de orquesta pero no en un sentido de mandar sino en un sentido de facilitar de integrar de, de limar asperezas también entre tantas profesiones ya ven que luego a veces no es sencillo en los trabajos en las organizaciones pues eh, mediar yo creo que eso es algo muy importante estamos plagados de conflictos y bueno, siguen ocurriendo guerras, ¿no? Y siguen ocurriendo una serie de tragedias, inseguridad, etcétera. Y, y, y los profesionales de trabajo social y las profesionales de, del ramo, pues están haciendo un trabajo que, que no es muy reconocido socialmente, culturalmente, económicamente, pero que como ya dijeron ustedes, caray, sí debe de formar parte de, de todo este andamiaje profesional de los que colaboramos en... en Ahora sí que seguir adelante como especie, ¿no? En cada país, en cada cultura. Y pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Ha sido fascinante escucharlos. Es, eh, es un tema muy interesante y pues dar el espacio para que la gente se entere más de qué se trata esto del trabajo social y de la importancia en la sociedad moderna. Pues les agradezco muchísimo, Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos desde... Desde Texas y Carmen, muchísimas gracias por, por tus comentarios y tu participación. Muchas gracias a ti, Melchor, por la invitación y un saludo enorme también a Luis, que tenemos una alianza muy importante también con eh, su pues, universidad, con Estados Unidos, para trabajar particularmente en temas de migración y pues, de problemas y necesidades sociales. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, como es, es interesantísimo cómo las fronteras se rompen en este medio, este, se hacen mucho más porosas, ¿no? Pues de nuevo, muchísimas gracias a ambos y quisiera terminar el programa citando una frase de Ralph Waldo Emerson que dice, es una de las compensaciones más hermosas de esta vida que tú no puedes sinceramente tratar de ayudar a otro sin ayudarte a ti mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tertulia.